Nos encontramos en un tren con un destino final que no era el destino aparente, una casualidad en la vida. Los dos íbamos a un sitio que no era nuestro destino final, teníamos que hacer un cambio muy extraño. Es como una metáfora de lo que nos ha pasado después en la vida, ¿no? Tener que llegar a un sitio dando muchas vueltas, haciendo un recorrido un poco extraño. Y yo escogí a la persona. Yo quería estar con esa persona, independientemente de una situación secundaria como es donde viva. Vive a 2.300 kilómetros y eso efectivamente es un problema, pero la cuestión es que escoges a alguien con quien quieres estar por las cosas que te unen a esa persona, no por lo que te separa.